Bien, volvemos aquí a los desayunos de Correo y Usil. Está con nosotros don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, columnista de Diario Correo. Bueno, también vamos a compartir la imagen de lo que está pasando en vivo en la clínica, porque, bueno, una situación bastante triste, complicada para muchos. La situación de Alan García. Don Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchos lo vimos ayer al señor García, un poco incómodo, pero no lo vimos para llegar a este extremo de dispararse en la cabeza. Y bueno, ahorita está luchando por su vida. Los médicos están que lo atienden en la clínica, en el hospital Casimiro Ulloa. Quería pedirle su opinión sobre este tema. Bueno, fíjate, Antonio, en primer lugar, solidarizarme con la familia por la situación del expresidente García. La vida humana debe ser apreciada en toda su extensión. Y Alan García, un político importante en la historia nacional, dos veces presidente de la República, no sabemos qué lo ha llevado a esta decisión por las informaciones que conocemos tú y yo, pero es lamentable que le pase, que le suceda, y todos invocamos para que pueda lograr su restablecimiento, que la vida está por sobre todo en una situación como esta. Pero vayamos a la lógica y también a la historia. Usted seguro conoce mucho de la reacción de algunos expresidentes o gobernantes de llegar al intento, bueno, del suicidio, un tema tabú para muchos, pero ¿por qué en la razón de un líder político que alguna vez condujo a un país llegar a este extremo solo por clamar inocencia? Yo creo que, fíjate, en la posición de los políticos, estoy pensando en voz alta, y cuando llegan a la presidencia del Estado, de un país, se convierten en los actores visibles con una enorme carga política. Inmediatamente son blanco de muchas acusaciones y blanco de muchos aplausos. Eso le pasa a los jefes de Estado. Entonces, también hay que tener, digamos, el temperamento para manejar, dosificar estas situaciones, pero, por ejemplo, al presidente Balmaceda en Chile no le pasó eso. Él, como sabes, a los 53 años de edad terminó con un suicidio. O el caso de Allende, en 1973, luego de que la Fuerza Aérea chilena bombardeara el Palacio de Moneda donde se encontraba Allende, y terminó también con un suicidio, o Getúlio Vargas. En el caso de Brasil, en fin, estamos hablando de un escenario que no podríamos decir en el caso de García Pérez, porque no podemos especular sobre bases que nos van llegando las informaciones. Pero sí es cierto que hay una enorme carga que tiene un jefe de Estado o un ex jefe de Estado por lo que haya podido pasarle durante la jefatura de su gobierno. Pero ahora, también, y lo ha dicho el señor Pinedo, que es secretario de Alan García, es que, bueno, ponen en cuestión el sistema anticorrupción y estas medidas de detención preliminar. Hemos visto que ha habido voces en alto criticando por qué se dictan medidas cuando ni siquiera hay una investigación abierta, ¿no? Esto podría ser un exceso. Pero por supuesto, lo he dicho en mis columnas, como sabes, Antonio, en reiteradas oportunidades, el Perú es un país descalabrado jurídicamente. Aquí la regla es la detención, una aberración jurídica cuando la regla es la comparecencia. Y lo decimos exonerados de los expresidentes, exministros o cualquier otra persona que tenga un compromiso con la justicia. La regla del derecho es que las personas deben asistir a un proceso jurisdiccional en calidad de comparecencia. Si no te imaginas cómo podrían terminar las cárceles atestadas, atiborradas de gentes, no es, a mi juicio, y esto es una, como académico, como profesor universitario, un pedido a los que tienen a su cargo la Administración de Justicia. Hay que profundizar y ver cuál es el verdadero sentido de lo que debe significar llevar adelante un proceso de litis penal en este caso. Ahora, muchos compararon este momento con lo que pasó en la época de Fujimori y Montesinos, pero también se dictaban estas medidas preliminares, preventivas. Pero bueno, fueron otras épocas donde habían videos con cerros de dinero
con elementos probatorios suficientes, ¿no? Ahora estamos más bien frente a algunas declaraciones, declaraciones y pruebas diversas. Y especulaciones. Yo sigo pensando y lo sigo diciendo, el derecho es una ciencia y actúa sobre lógicas. En el derecho no se puede detener por especulaciones, más allá del comportamiento político de un actor visible. Cuando a una persona se le encausa, no se le encausa políticamente, sino judicialmente. Y para ello, el rigor científico dice que un fiscal debe tener elementos materiales, objetivos, para solicitar al juez la detención de una persona. De manera que me trae esa colación también el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero que ha sido trasladado en la madrugada. ¿Te imaginas? Por una hipertensión, ¿no? Yo creo que esas cuestiones, debería haber un seminario, un acto académico, para que los jueces de nuestro país en general entendamos qué significa en un proceso jurisdiccional la comparecencia y la detención. Porque en el Perú parece que funciona al revés de lo que debe ser una verdadera. Yo escuchaba el sustento de este juez que finalmente ratificó la preliminar de Pedro Pablo Kuczynski y comparaba la situación de dos personas que se han fugado. Una de ellas es el señor ex gobernador de regional del Callao, y sustentándose en ello omitieron esta cuestión de la edad de Pedro Pablo Kuczynski, que es de 80 años. Y dijeron que esto se podía ver en la etapa de preventiva, que se supone que ya se iba a ver, pero entendiéndose que PPK está mal de salud, tampoco se va a ver. Esas diferencias, de repente no ver el lado humano de la situación de las personas y fijarse más bien solo en el riesgo de fuga, ¿en qué medida estamos en lo legal y en lo humano? O sea, ¿cuál es ese límite? Mira, qué buena pregunta que haces, pero yo como hombre de derecho te digo, no hay que fijarnos, en definitiva sí, en el lado humano, pero fijémonos en la conducta. Y la conducta se valora. En el caso del expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, él ha asistido a todas las llamadas que ha efectuado el juez de la causa, de manera que, y tiene arraigo, está en el Perú. Entonces, no hay, a mi juicio, razón para que una persona que por su conducta denota el deseo de participar, de colaborar con la justicia, se le detenga. Esa es la razón por la cual, más allá de que incluso por el tema de la edad, se pueda detener a una persona. Ahí es donde yo decía también en una columna anterior, termina el derecho contaminado con la política. Y eso es lo que tenemos que evitar en el país, aquí y en cualquier otra parte. La política no puede penetrar en el derecho, porque el derecho pierde su esencia, pierde su naturaleza. Y eso hay que conservar, porque es la única garantía que tenemos las personas para nuestra libre movilización como ciudadanos. Claro, muy bien, don Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Bueno, nos están avisando aquí por canales internos, hay un tema que va a revelar el ministro del Interior, no sabemos qué es, está convocando una conferencia de prensa. Se ha llamado justamente una de las asesoras. Bueno, entendemos que debe ser algo nuevo porque la ministra de Salud ha estado presente con Alan García, bueno, con la situación de Alan García ahí, pero el ministro de Salud anuncia una conferencia de prensa sobre este tema. Gracias, don Miguel Ángel. Vamos a ver las imágenes de la detención de Enrique Cornejo.